cantera. Bienvenidos al fútbol modesto, bienvenido al partidazo del domingo. Volver de pisar este campo, no digo volver porque es la primera vez que venimos. Alguno se ha adelantado ante... Ahora sí, arranca el partido. Suerte para ambos conjuntos. Es el conjunto local que empieza. Pelota, sigue balón dividido. Lo baja Valentín. Valentín se marcha. Atento al peligro para la portería. Peligro, 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 peligro. ¡El palo! ¡El segundo de la que acaba de fallar el Palencia! ¡Cristo Atlético! Balón arriba. ¿Dónde está? En fuera de juego Valentín. Valentín insiste. Llega Valentín. Llega Valentín. Llega Valentín. La saca el portero. Segunda ocasión. Tomarado insiste en buscar el primero. Estrategia de saque de esquina, balón en la parte derecha, zona de ataque del conjunto local, el centro lateral, balón al punto de penalti, un poquito, bueno, la área pequeña, se lo queda sin problema. Balón para Seinos, el centro de Seinos, perfecto, el centro de Seinos, ¡fuera! Pista por la derecha, sigue Álvarez, le da tiempo a pensar, el centro Álvarez, despeja la defensa, se queda muerta en la frontal, el tiro, ¡fuera! Así, cada vez que recupera la pelota, el conjunto Merado, que era un poco de muchísimo peligro, como por ejemplo ahora, balón tres de entrar, el pase... Sigue el peligro. Atento al saque lateral. El Palencia Club Atlético. El centro al segundo palo. Ahora sí. El portero que la palmea. Balón a córner. En el marcador. David San. Bizan. Balón que lo manda al punto de penalti. De cabeza. ¡Golazo del Palencia Club Atlético! Pero solo se para el juego, dice el reglamento, cuando toca el árbitro. Ataca el conjunto local, lo hace por la derecha, el centro. Balón dividido, sigue el peligro. Balón. Ya está el tiempo cumplido. Va a sacar y se va a acabar. Pues final de los primeros 45 minutos de... Tira apertura a la izquierda, al centro lateral, balón al segundo palo, de cabeza entraba como Pedro por su casa, en la mano arriba, mano derecha. Veremos que se saca de la manga el conjunto que viste de morado, conjunto local, conjunto del Palencia Cristo Atlético. El balón al área pequeña, la de puño, el portero en segunda, el rechace, no le llega el reche, erradito, pero un zurdo de esta distancia, casi ventaja para el portero. Pues lo dicho, el zurdo le pega directamente a puerta. La tiene, ojo, el pase, que pase maravilloso, el pase, ese control y falta. Que irá abierto, veremos si es así, se le queda cortito, balón, ojo, el peligro, fuera. Álvarez con la pelota, corre camino Álvarez, sigue Álvarez con la pelota, recorta Álvarez entre el área. Dice el árbitro que no hay nada, balón. Antonio Alemán se prepara para mandar el córner, balón al punto de penalti, despeja de cabeza a Dieguito, balón que le queda en la frontal del área y se la lleva, ojo el contragolpe, puede matar el partido aquí el conjunto de morado, autopase de Dieguito, Seinors recupera, ataca al Atlético Bembibre, se rompe el partido, no le interesa nada al conjunto local, ataca el tiro, ¡golazo! No, siquiera no lo intentaba y el entrenador dice, bueno, para tener un jugador que me sobre. ¡Ojo el balón! ¡Fuera! Tal del área, de momento balón dividido, balón que tiene Álvarez, Álvarez, el paso de la muerte ahora atrás. ¡Fuera! El árbitro dijo que hasta aquí, final del partido. Empate entre ambos conjuntos.